El PRI se olvidó del servicio social. Si el interior del Partido Revolucionario Institucional creen que ya superaron el grave problema legal en que se metieron por triangular recursos en la campaña de 2018 y usar en la misma un edificio propiedad de gobierno del estado, están sumamente equivocados. Y es que si bien la juez de la causa concedió se admitiera un pago por reparación de daño y se comenzara con una renta mensual de 80 mil pesos por seguir utilizando la sede de López Mateos, aún faltan requisitos por cumplir. El principal de ellos es el ordenamiento para que los principales implicados, Enrique Juárez y Denise Ibarra, realizaran acciones de servicio comunitario, mismas que han pasado por alto, pese a que el incumplimiento de ellas puede acarrearles se reactive el proceso y vayan a la cárcel al menos durante 15 años. Al interior del PRI, para nadie es un secreto que la enorme soberbia de Enrique Juárez es inconmensurable, que es incapaz de tomar una escoba, mucho menos en la vía pública o hacerlo para servir a la comunidad. Solo que si no lo hace, complicará de nuevo su situación jurídica. Así, tiene dos caminos a escoger: barrer las calles o limpiar las letrinas del Cerezo.